Un leve. Yo voy para arriba. Inclínalo. ¿Qué está? 8. Cerrado. Punto 6. Ahora falta la... Sí, ya estamos. Este tipo de obra está planeado para ahorrar 12.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Está también planeado en su total capacidad para generar 27 millones de kilowatt-horas al año. Estos 27 millones de kilowatt-horas se podrán venir colocando a la mejor posibilidad que tengamos para aprovechar su valor económico, lo más viable. Entonces, esa es más o menos la cantidad de energía que se va a generar. En América Latina definitivamente, en el mundo es uno de los más grandes, si no es el que más grande del mundo, en el interno de una ciudad me refiero. O sea, en techos, así como ve usted, como están viendo ustedes, en este tipo de techos, pues los desplegamos y es una enorme instalación urbana, digamos. Claro que hay granjas solares mucho más grandes, de mucho mayor capacidad, pero en regiones externas, exteriores a las ciudades. Aquí donde estamos parados en este momento son las centrales de generación distribuida en su primera etapa. Falta que donde estamos parados coloquen más paneles en estructuras metálicas. Entonces, estas naves van a alimentar a las áreas comunes de la central de abasto. Entre estas dos naves estimamos que generen ahorros de 4 a 5 millones de pesos anuales.